Los saludo hoy desde esta finca que se está vendiendo. Tiene 34 hectáreas más 7.000 metros cuadrados, casi son las 35 hectáreas. La finca tiene una topografía plana, ondulada, está ubicada en un clima cálido. Quizás para aquellas personas que necesiten comprarse una finca en clima cálido, esta finca les puede servir y téngala en cuenta. Entonces, mucha atención que la voy a mostrar al detalle. Como primer punto que quiero pues, de pronto contarles es que las personas que deseen negociar se van a contactar directamente con el propietario, el número que voy a dejar en pantalla. Quiero mostrarles acá las instalaciones de la casa. La casa es una casa sencilla en madera. ¿Qué es lo importante de acá? Que tenemos instalado la red del gas domiciliario, tenemos instalada la red de la energía eléctrica y tenemos agua que se trae de un aljibe que está allí en la parte del fondo. Como segundo punto es que ustedes van a disponer de unas áreas para que ustedes puedan cultivar sus alimentos. Ya se tiene cultivado, por ejemplo, yuca, plátano, algunos cítricos. Se tienen muchas más plantas que son de cultivo, ¿no? También tienen aquí a disposición corrales encerrados para que ustedes puedan tener sus animales de patio, es decir, sus gallinas ponedoras, puedan aquí disponer. Entonces, ustedes es un espacio bueno para que ustedes puedan tener sus animales. Por ejemplo, ya se tienen gallinas ahí ponedoras. Hacia allí tenemos unas instalaciones donde está adecuado para que ustedes puedan tener cerdos. En este punto de la finca van a disponer de dos pozos para que ustedes puedan tener aquí su pescado. Y algo muy interesante, digamos, es que esta finca tiene muy buena vegetación. Por ejemplo, aquí al lado de estas piscinas aquí para el pescado, se le ha cultivado, el propietario le ha cultivado muchas maticas como para conservar el tema del agua, como por ejemplo le ha sembrado estos moriches. Esto a futuro, estos moriches, pues entre comillas están muy, muy pequeños, pero estos moriches esperan que crezcan y verán que eso va a ser algo muy bonito. Inclusive aquí a este lado, se tiene un reservorio para el agua, un aljibe acá, para que ustedes puedan ahí suplir el tema del agua. Aquí les quiero mostrar lo que es el segundo aljibe, el segundo reservorio de agua. Entonces, de aquí con esta motobomba se bombea hacia la casa y hacia unos potreros también. Un punto, como les dije hace un momento, que allí en la piscina de los pescados, un punto es que esta finca cuenta con muy buena vegetación. Para aquellas personas que les gusta que las fincas tengan buena vegetación, tiene acompañado este caño. Pues este caño, cuando hay veranos fuertes, él se seca. Hay que ser muy realistas y soy muy veraz con la información que doy. Pero en este momento ya estamos en época, por decirlo así, en época de verano, y aún conserva agua. Entonces, para tenerlo presente. Otro punto a favor que tiene la finca es que disponen de 7 potreros con pasto para que ustedes puedan tener aquí su ganado. Recuerde que son casi 35 hectáreas, exactamente son 34 hectáreas, 7.000 metros cuadrados, son 7 cuadritas en pasto que están cercadas con alambre de púa y demás. Les voy a contar la ubicación de esta finca. Lo que ustedes aprecian es aquí una parte, un sector que es bien interesante, que es un sector residencial, industrial, de aquí de la ciudad de Yopal, Casanare. No es lo que observan la ciudad de Yopal, no. Son una parte nomás. Estamos a 25 minutos de Yopal, Casanare, para que tengan en cuenta esa parte. ¿Qué encuentran ustedes ahí en ese caserío que acabé de enfocar? Gasolinera, empresas privadas, molinos de arroz, empresas petroleras. Es una parte, como lo dije, una parte industrial, residencial, de aquí de la ciudad de Yopal, Casanare. A 25 minutos encuentran ustedes esta finca. Esta se llama la vereda Araguaney, la vereda La Niata, la vereda La Reserva. Exactamente donde está la finca se llama la vereda La Reserva. Aquí ustedes pueden apreciar al costado derecho la casetica, ahí está lo que es el aljibe principal que les mostré. Quiero contarles que el dueño de esta finca está pidiendo a 22 millones de pesos por hectárea. Las personas que deseen saber el precio final, negociar, se deben de contactar directamente con él. Aquí aprecian ustedes la vegetación y las dos pocetas para los pescados que les mostré en el video terrestre. Ahí aprecian lo que son potreros, la casa, el área de cultivo. Esta finca inclusive tiene dos carreteras para llegar, dos accesos diferentes para que tengan en cuenta. Hasta una próxima oportunidad.